La ubicación encubierta está en una rama del sistema de túneles de Washington. Y según los planos que cogí prestados, tiene una entrada debajo de Capitol Station. La ubicación de Adler utiliza un escáner de retina. No tenemos acceso. Al menos ya no. Pero tenemos una oportunidad si nos damos prisa. El sábado por la noche la delegación celebra un evento político. Sigue, Félix. Casualmente, uno de los asistentes a la velada, el senador Jack McKenna, tiene acceso a la ubicación encubierta. Solo necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina. Yo estoy trabajando en ello. Vamos a presentarnos en el evento. Obtendremos lo que necesitamos del senador y sacaremos a Adler de la ubicación encubierta antes de que puedan reaccionar. Parece sencillo. ¿No creéis? Funciona. A veces yo mismo me sorprendo. Espero que consigan el escaneo de retina. Os molestáis mucho en rescatar a ese Adler. Y que lo digas. Hemos recibido la imagen, Case. El sonido es limpio. Ahora te toca a ti. Te estás adentrando en mi mundo, Case. O debería decir Jess Park, fotoperiodista del Washington Telegraph. No llames la atención. Pasarás el control de seguridad sin problema. Gracias. Adelante, por Buenas favor. Noches. Lo de ahí dentro no tardará mucho en terminar. Que lo disfrute. Buenas noches. Hola, ya me estaba yendo. No sé qué estás haciendo aquí, pero ándate con mucho cuidado. Langley ha formado un equipo para buscaros y esta noche podría tener a alguien aquí. Si te ven, no será una suspensión. Livingston acabará contigo sin dudarlo. Os digo lo que hay. Me alegro de verte. Hablamos pronto. Sigue el plan. Busca a Seth. Ya te veo. Ven conmigo a la mesa 14. Siéntate. Doy el pego. La esposa trofeo de algún magnate empresarial. El senador está en el escenario. Usa tu cámara para verlo mejor. ¿Ves al que está hablando con el gobernador Clinton? Saluda al senador McKenna. El senador no va a dar entrevistas y nunca se mueve sin su destacamento de seguridad. Olvídate de la opción sencilla. Ten, toma esto. He investigado algo. Hay algunas pistas que podrían ayudarte a aislarlo y hacerle un escaneo de retina. Tú eliges. Si tienes preguntas, hazlas ya. Te diré lo que pueda. Cuando el senador llegó, un camarero le pasó una nota. Ignoró el contenido, pero McKenna se cabreó mucho. Arrugó la nota y se la guardó en el abrigo antes de ir al guardarropa. Si nos hacemos con esa nota, seguro que podríamos utilizarla a nuestro favor. Es tu turno, Jess Park. Este año, Felicito y yo estamos a punto de ganar el concurso canino. Creo que lo estaría más de un país en el mundo. Un caniche muy soso. ¿Los puedes creer? 2.000 personas como para que matase a la gente. Solo por la mejor manera. Vamos a estar a la
la carrera presidencial. Otra cosa más. Ojalá el nuevo año sea el año máximo. ¿Hacen unos clásicos de escándalo? Otra, por favor. Eres periodista. ¿No te dijeron que mi marido y yo no vamos a hacer entrevistas ni fotos? No soy su guardiana, ni su secretaria. Soy su esposa, aunque algunas veces se le pueda olvidar. Sí, así es. Pero si realmente tuvieras algo que pudiera ser dañino, ¿no me lo contarías a mí? Si quieres acceder a mi marido, sigue su mirada hacia esos pechos jóvenes. En la sala de subastas, su ayudante andaba por ahí. La ayudante podría conseguirnos una foto de Makena. Prefiero... Se llama Anne Johansson. No es mi tipo, pero entiendo que el senador se haya fijado en ella. Hora de usar el micrófono de tu cámara. Haz como si sacaras fotos. Allí. Esa es la ayudante. Parece estar teniendo una conversación muy seria con su misterioso amigo. Recuerda mantener a los objetos bien enfocados. Más adelante. No me preocupa el riesgo, sino la recompensa. Le sacaremos la pasta. Lo que digo es que si esperamos a las elecciones podemos sacarle mucho más. Y yo te estoy diciendo que su esposa sabe lo nuestro. Podemos sacarle más mal. Pierdo la señal. Decimos lo de la cinta esta noche. Se bloqueará y pagará lo que sea. Si no lo hacemos ahora, nos quedamos sin nada. Confía en mí. Toma, el ticket del parking. Coge la cinta del coche. Minutos. ¿Chantajear a un senador con un vídeo sexual? Todo un clásico. Eso nos permitirá presionar a fondo a Makena. Róbale el ticket de la barca coche, salte con las llaves y coge la mercancía. Ve, yo vigilaré a la chica. Quiero llegar al salón de la fama. Cuando tengas el ticket, sal y dáselo a la barca coches. Paso sin pena ni gloria. Los alemanes lanzaron fuegos artificiales en la puerta de Brandenburg. Qué interesante. Algunos alemanes sienten nostalgia por la vida en la RDA. Lo llaman usted. Sus vidas tienen un buen. Es normal echar de menos, lo conocido. Yo soy más de otros, pero si no tiene un perro, ¿no es así? ¿Ticket? Qué noche tan fría. No apetece nada salir fuera. Aquí tienes, señor. Ahora tienes que encontrar el coche.
Si la llave es electrónica, quizá puedas hacer sonar el claxon. ¡Eh! ¿Qué coño haces con mi coche? Un destacamento de la CIA va hacia ti. Actúa con discreción y lleva la cinta a la esposa del senador. Buena suerte con el escaneo de retina. Te dejo, voy a cambiarme de ropa. Llénamela. Tú otra vez. Oh, ¿ahora qué? No seamos tan vulgares. Supongo que me lo cuentas por algo. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Eso es todo lo que buscas? Necesito unos minutos. ¿Podrías entretener a la señorita Johansson hasta que vuelva? Disculpa. Lo siento. Jamás gastaría $60,000 en esto. ¿Qué? El senador no hablará con la prensa esta noche. Y desde ahora... estoy libre, así que estropéale la noche a otra. ¿Tú quién coño eres? ¿Su perrito faldero? No tiene ni idea. Y tú tampoco. ¿Se lo enseñaste? ¡Oh, mierda, mierda! Escúchame, no tienes ni idea de lo peligrosa que es. Tengo que salir de aquí. ¿Ya te vas, Johansson? Por favor, Miriam, jamás pensé en publicar ese vídeo. Era solo una estafa para ganar algo de dinero. No es nada personal. Todo es personal en política. ¿Creías que no sabía lo que pasaba en mi casa? Sé lo que parece, pero te lo juro... siento el mayor de los respetos por tu marido y por ti. Mi marido, Dios lo bendiga, es un idiota. Pero consigue votos, por lo que es un idiota útil. Tú, sin embargo... ¡Ah! ¿Pero qué? Miriam, por favor. No. ¿No qué, querida? Jason, creo que la señorita Johansson ha bebido demasiado. Acompáñala fuera. En cuanto a ti, un trato es un trato. Ya estoy. ¿Qué pasa? Solucioné otra de tus chapuzas. Como siempre, por desgracia necesitas un nuevo ayudante. Quizá esta vez un joven atractivo. Podría haberme encargado yo. Le prometí una foto a esta persona. Si eres tan amable... el zoom. Demasiado cerca. Un poco más de zoom. Eso es todo, cielo. Lárgate. Gracias por tu diligencia, investigadora. Disfruta del resto de la velada.
puedes cargar tus bebidas en la cuenta de mi marido. Escaneo correcto. Buen trabajo, Case. Toca subir a la azotea. Así es como llegaremos a Adler. Las escaleras de la azotea aparecen en tu mapa. Consúltalo. La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso al hueco del ascensor restringido. Te permitirá bajar hasta la ubicación encubierta. No sé, a mí toda la situación me parece... ¿Uno? ¿Cómo puede ser? Se lo dices a cualquiera y no se lo cree. Solo apuntaba que los Giants iban a volver a casa con el rabo entre las piernas. Es que los Bills llevaban una racha. Lo siento, esta es una zona restringida. Busca la tienda en la esquina suroeste del vestíbulo principal. Detrás hay una subida a la azotea. Tenemos una baja. ¿Estás parado para tomar el postre? Estamos currando. Sube a la azotea. Toca subir a la azotea. Así es como llegaremos a Adler. Las escaleras de la azotea aparecen en tu mapa. Consúltalo. La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso al hueco del ascensor restringido. Te permitirá bajar hasta la ubicación encubierta. Se nota que están desesperados. Cuesta creer que después de tantos años la Guerra Fría por fin. Thank you.
hay polis a sueldo en la azotea. Solo hacen su trabajo, así que aléjate de ellos. Reúnete con Marshall y conmigo en la sala de máquinas. Cuando estés en la azotea, busca una escalera fija. Recuerda lo que dijo Marshall. No te dejes ver. No empieces con Monrose. No he comido desde las 4. Ya te digo. Mantente en la sombra y no llames la atención. Ya casi estamos. En una pared de la sala de máquinas verás una trampilla. Es el hueco del ascensor. Las manos, levántalas. Tengo un 10-14 en R1. Solicito refuerzos. 10-4. Párate ahí. No des un paso más. ¿Hay algún problema? Señor, he encontrado... ¿Qué no me dejas? Menudo golpe. No pienso jugar nada. 10-23. Refuerzos en camino. 10-22. Asunto resuelto. Recibido. Abre la bolsa, Kane. Ponte elegante. Vamos allá. Venga. Estaré vigilando hasta que me aviséis. Pasadlo bien. Recuerda, limpio y discreto, sin heridos. Coger a Ander y salir. Vamos. Ya no hay vuelta atrás. Ve al escáner, Case. Imagen infrarroja para resaltar los capilares de la retina del senador. Debería tener suficiente resolución. Joder. Ayuda, por favor. Me asaltaron en el cambio de turno. Sabían nuestros horarios. Empezaron a disparar. Debe de ser Pancio. Podemos ser discretos o liarla. En la sala de seguridad veré a qué nos enfrentamos. Si quieres entrar y liarte a tiros, yo te cubro.
tú decides qué es. Peligro inminente. Múltiples objetivos y rehenes. Ten cuidado. Objetivos en la sala a tu izquierda. Ese silenciador podría serte útil. Con discreción. Sigue así. Empieza a cantar. Se me está agotando la paciencia. Empieza a hablar o te vas a comer un balazo. La única persona con acceso al servidor es el administrador del sistema. Yo en tu lugar evitaría la sala principal. No nos mates. Oh, no puedo estar aquí. ¡No! Cuidado, Case. Una baja limpia. Nadie te ha visto. Todo despejado. Sal de ahí. Eres como un fantasma. Prosigue. ¿Qué ha sido eso? Entendido. Ve a echar un vistazo. Entendido. ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Mierda, una barricada. Mira a ver si encuentras la forma de rodearla. Mira en la sala de la izquierda. Busca alguna forma de llegar al otro lado. Huecos de mantenimiento, ventilación, lo que sea. Todo bien aquí. Recibido. Estoy bien. ¿Qué has encontrado? Nombres reales y tamaños. Bingo. ¿Y qué hay del tío al que buscamos? Veamos. Te estoy esperándote en la puerta, Case. ¡Por ellos! ¡Yo te cubro!
Empieza la fiesta. Menuda puerta. Y Adler está al otro lado. Félix, ¿seguro que si freímos la caja eléctrica se abrirá? Suponiendo que los planos sean correctos, sí. Pues vamos a ver si tu juguetito está a la altura. Saca esa bomba rodante, Case. ¿Has trucado este lowrider con alguna otra cosa? Le instalé un taser de corto alcance. No es muy potente, pero basta para aturdir. Case, mira, es Adler, en la celda. Pero ha pasado algo. Alguien se está haciendo el héroe. Tenemos que acabar. ¿Qué ha sido eso? Creo que aquí abajo hay ratas. ¡Enemigo aquí! Confía en ti. No lo defraudes. Seth, tenemos el trofeo. Vale, salid de ahí, deprisa. Aquí arriba tenemos compañía. Estupendo. ¿Estás listo? Ahora sí. Pantheon ha invadido Capitol Station. Van a por vosotros. ¿Y ahora? La única salida es el hueco del ascensor. Tenemos un vehículo esperándonos. ¿Qué coño es esto? ¿Qué narices es? Thank you.
¡Pronto! ¡Ha cubierto! Han enviado la artillería pesada por ti, Adler. ¿Cómo te sientes? Importante. Por la rastilla de servicio. Delante. Yo os ayudo. Tú primero, Adler. Vamos, Case. Es más fácil bajar. Vamos. Ya casi estamos en casa. ¡Cuidado! ¡Adler! Oye, pesas más de lo cual. Gracias. Espero que haya un plan B. Mismo que el A. Subir. Por la ruta panorámica. Vámonos. Dijiste que teníais refuerzos. ¿Quién está tan loco como para meterse en algo así? Ciudadanos ejemplares. Ya imagino. Hay unas escaleras. Manteneos bien alerta. Te seguimos, Kate. Mejor estar preparado.
tienen más. ¡De puta madre! ¡Oye! ¡A cubierto! ¡Abrid! ¡Joe! ¡Sufrimos bajas! ¡Saldremos enseguida! ¡Vamos! Seb, ¿listos para la extracción? ¿Cuál es el plan? Imposible. Está rodeado de policías. No podemos llegar hasta ahí. ¡Maldita sea! ¿Habéis visto la gran evasión? Sí, no lo consiguió. Desde luego. Si no podemos con ellos, seremos más rápidos. Así sin más, ¿eh? ¡Eso es! ¿Alguna vez has hecho algo así? No, pero no veo ninguna opción mejor y me estoy quedando sin balas. ¡Preparaos! ¡Mansión a las 10! ¡Quítamelos de encima! Voy a dar la vuelta. Aquí, Harrow. No lo hicimos. Roy. Atacaron el lugar antes de que cruzásemos la puerta. Joder, Troy, ¿te refieres a Capitol Station? Estamos desbordados. ¿Qué coño ha pasado? Liberamos a Adler. ¿Entraste en una ubicación secreta de la CIA para liberar a Russell Adler? ¿Tú estás loco? Está pasando algo, Jane, algo gordo. Adler tenía razón. La agencia está comprometida. ¿Y no ha sido cosa de Adler? No, pero los que atacaron ese lugar no eran amigos suyos. ¿Quién lo hizo? Fue Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que conocieran la ubicación si alguien de la CIA no les pasara información. Alguien de arriba. ¿Livingston? Tal vez. Mira, Troy. Os culpan del ataque, os culpan a todos. A Woods, a Case, a Adler. Estáis en la lista de más buscados de la Interpol. Me hago una idea. ¿Puedo ayudar? No. Aíslate para que no te salpique. No me protejas como a una damisela. Pues investiga a Livingston. Veré qué puedo hacer. Gracias. ¿Y Jane? ¿Sí? No te fíes de nadie. ¿Un lastre? ¿En serio? No darías el pego como Delta. ¿Como intérprete? Si tú no sabes hablar árabe. Malgasto saliva. Esto no es una votación. Tú no vienes, te quedas aquí con Félix y Woods. Bueno. Si tan seguro estás, no me quedaré aquí plantada. Voy a salir. Deja. Sigamos. Adler, ¿eso es todo lo que Alawi te dijo? Antes de que lo ejecutaras. Ahora estás en mi mundo. Tienes que crecer. Soy todo oídos. Alawi sabía que Pantheon estaba en Irak. Un intercambio de tecnología con Saddam Hussein. A Pantheon le dejan instalaciones y Hussein recibe un arma experimental. ¿Pero Alawi no sabía qué arma era? No. Solo que se llama La Raíz. La Raíz. La Raíz. ¿Y está en Irak ahora mismo? En teoría. Alawi dijo que la iban a llevar a un palacio para una demostración en un búnker. Hussein es un gran coleccionista de palacios. Solo en este mapa ya hay muchos. ¿Alawi sabía seguro cuál era? Sí.
Este. Pues vamos a inspeccionarlo. Rematamos los planes y nos vamos. Retiraos. ¿Me llevo esto? Lo compré para ti. Claro. Tú no sueles fumar porquería. Por respetar tus gustos. Bueno, es el momento ideal para ser tacaño. ¡Eh! Sí. Escucha, sé que nos trajiste aquí a tu propia manera adleresca. Y puede que tengas todo el derecho, pero eso no me importa. ¿Y qué? Lo que sí que me importa, lo que quiero que entiendas, es que este es mi equipo. Nos necesitas más que nosotros a ti. Te sacamos de ese sitio y solo necesito una excusa para devolverte ahí. La cuestión es que no te conozco de nada. Solo conozco tu reputación y no es muy alentadora, Adler. No tienes por qué confiar en mí. Pero te convendría por ti y tu equipo. Yo decidiré eso. ¡Oh, una competición! ¡Qué emocionante! ¿Voy a por una regla? Por cierto, Adler, aún me debes dinero. Guardaba algo para ti arriba, pero me lo robaron mientras estaba de vacaciones. Nos lo has prestado. Olvidé decírtelo. ¡Sorpresa! Lo que tú y yo necesitamos es tiempo para hacer migas. En Irak nos sobrará. Eso pensaba.